¿Y quiénes estarán en el nuevo grupo de chicas de Waji? Aquí están los aprendices que pueden formar parte de la alineación. Hace solo unos días, Waji Entertainment confirmó que la compañía planea debutar con un nuevo grupo de chicas en la segunda mitad del 2021, 5 años desde el debut de Blackpink. En un nuevo informe, los medios coreanos afirmaron que los miembros tendrán una edad promedio de aproximadamente 15 años. Pero ¿quiénes serán estos miembros? Aquí están los aprendices que podrían estar en la alineación. 1. Seojin. Seojin, de 20 años, nació como Kang Seojin el 25 de septiembre del 2000. Quizá el aprendiz de YG Entertainment más popular de todos, Seojin, cuyo nombre artístico puede ser alternativamente Gina. Se espera que sea vocalista si es parte de la nueva alineación del grupo de chicas. Seojin una vez entrenó con SM Entertainment y también apareció en la cuarta temporada del popular programa K-Pop Star. Su estilo de canto ha sido comparado con el de Park Boom de 21 y numerosos fans están obsesionados con su voz. Una vez hubo un rumor de que Seojin ya se había ido de YG. Sin embargo, después de contactar a un productor de YG Entertainment en Instagram, se les dijo a los fanáticos que todavía está bajo la compañía. Dicho esto, dado que se reveló que el nuevo grupo de chicas tendría una edad promedio de 15 a 16 años, muchos ahora se muestran escépticos sobre Seojin, que podría debutar junto a ellas. Dos, Cheon. Cheon nació en Jacheon en algún momento del 2006, por lo que tiene entre 14 y 15 años, justo en línea con las expectativas de la edad del nuevo grupo de chicas. No se sabe mucho sobre Cheon, aparte de que ella solía ser modelo cuando era más joven. También se estrenó en el concepto de Deep Dance School y ha mostrado impresionantes habilidades de baile antes, por lo que es posible que pueda estar en la línea del baile del nuevo grupo de chicas si debuta. 3. Hyunghae. A los 15 a 16 años, Hyunghae, nacida como Kim Hyo-hye en 2005, también es una buena probable candidata para el nuevo grupo de chicas de YG. La antigua academia de entrenamiento de Hyuye, Bev Dance School, confirmó que había sido aceptada en YG en junio del año pasado, lo que significa que ha entrenado menos de un año hasta ahora. Sin embargo, es probable que ya tenga mucho talento gracias a su formación como estudiante de Dev. Después de que su poderosa voz fuera vista en una versión de Lose You to Love Me de Selena Gomez, muchos fanáticos comenzaron a suponer que Hyunghae podría ser la vocalista principal del nuevo grupo de chicas. Dicho esto, un video de Hyunghae bailando Fiesta de East One muestra que ella también es talentosa como bailarina. 4. Hyerin. Hyerin nació como No Hyerin en 2006, lo que la sitúa alrededor de una edad promedio proyectada para el grupo de chicas de 14 a 15 años. Si Hyerin debuta, es posible que su nombre artístico sea Lin. Poco se sabe sobre ella, pero se especula que pudo haber entrenado en JYP Entertainment y KakaoM antes de unirse a YG Entertainment. Algunos fanáticos también piensan que ella podría ser la imagen principal del grupo. 5. Aprendices chinos. YG Entertainment también tiene varios aprendices conocidos bajo su etiqueta de China, Shining Star Culture. Sin embargo, no está claro si tienen la posibilidad de debutar en el nuevo grupo coreano, teniendo en cuenta que aún no han sido promovidos en Corea del Sur y probablemente habrían tenido problemas para entrenar ahí durante la pandemia. Muchos asumen que es probable que debuten en un grupo chino separado en el futuro. Jane, de 21 años, nacida como Wang Shiyu, y Vicky, de 20 años, nacida como Wei Chen, son las aprendices más conocidas de Shining Star Culture porque ambas aparecieron en Youth With You el año pasado. Otros aprendices chinos bajo la subetiqueta de YG Entertainment incluyen a Bella, de 19 años, nacida Shang King, y Berta, de 18 años. 6. Antiguos aprendices. Si estás familiarizado con los aprendices anteriores de YG, es posible que observes que algunos aprendices alguna vez fueron populares y no aparecieron en la lista. Según varias fuentes, al menos 6 candidatos esperados para el nuevo grupo de chicas ya han abandonado la empresa. Hanbyul, de 15 años, también conocida por su nombre sueco, Katis, confirmó que dejó YG Entertainment cuando apareció en el programa de supervivencia de Captain Demnet el año pasado. Subin, de 17 años, nacida como Han Subin, solía ser modelo para Good Looks antes de unirse a YG Entertainment e incluso modeló uniformes para Produce 48. Sin embargo, según los informes, dejó la empresa a finales del 2020. Hyun, de 15 años, nació como Jung Ha Young, que estudió en China y una vez debutó en un grupo de proyecto llamado Little Cheer Girls. Supuestamente dejó YG Entertainment a finales del 2020. También se cree que Eun Kyun, de 16 años, cuyo nombre de nacimiento es Kim Eun Kyul, ex concursante de Idol School de Mnet, dejó la compañía el año pasado. También está Seo Jung, nacida Byun Seo Jung,
que tiene aproximadamente 13 a 14 años. A principios de este año, BEF Academy Dance confirmó que Seo-jun es un estudiante con ellos, lo que indica que ahora dejó YG Entertainment. Finalmente, una aprendiz con el nombre de Chloe, nacida como Liga Won, también era conocida por entrenar en YG Entertainment. Sin embargo, después de dejar la compañía a principios de este año, solicitó que los fanáticos dejaran de compartir sus fotos en línea.